Tómalos, toma los carros. Mira, entra otro. Mira, mira, mira otro. Si pudiera ser tránsito local, pues. Eric, buenos días, ¿dónde estamos, Eric? Ubica a la gente, ¿dónde estamos? ¿Qué tal, don Pepe? Buenos días a toda la gente que está en la transmisión. Estamos sobre la avenida Rafael Buelna, en el tercer tramo de esta reconstrucción, esta nueva reconstrucción de esta importante avenida en Mazatlán, Sinaloa, donde vemos que pues carros ya están circulando por la tercera parte, ¿no?, de reconstrucción. La tercera etapa, tramo de reconstrucción, de rehabilitación de la avenida Rafael Buelna, prácticamente ya está, ya transitan carros por aquí. Estamos viendo también en los carriles normales, del lado derecho, digamos de norte a sur, también ya están metiéndose algunos vehículos. Probablemente sea tránsito local que va a 2, 3, 4 cuadras, porque bueno, hay un oficial de tránsito que ha permitido que algunos vehículos se metan en los carriles normales. Y bueno, mientras tanto estamos viendo aquí que están saliendo hacia la Marina, hacia la avenida La Marina, otros vehículos de manera prácticamente normal, Eric, que no creo que sea tránsito local, ¿no? Aquí tenemos 3 vehículos, una motocicleta, ahí mira aquella camioneta dio vuelta aquí en U, para lado, y que no sé, parece que se va a estacionar ahí. O sea, sé que ya se está permitiendo el tráfico, en el tránsito vial, en la tercera etapa ya reconstruida, porque bueno, ya lo comentamos hace una semana, ya la avenida Rafael Buelna está al 80-90% determinada, y probablemente, como dijo Martín Sánchez de Constructora Michel, para finales de junio, o sea, dentro de un mes, ya esté totalmente liberada con todos los accesorios y equipamiento, como significa la ciclovía, como significa el corredor verde, o sea, con los paraderos para autobuses, con el cableado subterráneo de teléfonos, de todos los servicios habidos y por haber aquí en Mazatlán, Sinaloa. Estamos, como dijiste tú, Eric, en el cruce de avenida Rafael Buelna y La Marina, observando aquí, pues, constatando que ya se está permitiendo el tránsito local en esta tercera tramo, ya totalmente reconstruido, y ahí nada más se está habilitando las guarniciones aquí a nuestro lado izquierdo, ahí para poder tener una salida aquí hacia La Marina, viniendo de sur a norte, Eric. Así es, don Pepe. Muy bien. Pues ahí le dejamos este pequeño trabajo. Ahí va un camión en el flujo normal, aunque ya viene un carro de contraflujo de aquel lado que agarró hacia la izquierda. Aquí vemos una de protección de bancaria, dando vuelta aquí hacia la derecha el Panamericano, la camioneta Panamericana. Muy bien, Eric, pues buenas noticias, pues, porque ya están liberando la avenida Rafael Buelna prácticamente en su totalidad.